Sant, periodista de Diario Segundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? Un Oye, placer. ¿estás agotado de seguir este sainete durante toda la semana? Qué va, bueno, estoy preparado para lo que viene. A ver ya mañana que empieza fuerte. Oye, cuéntanos cómo es esta persona, Diego Conesa, cómo se ha gestado esta historia, cómo un partido como Ciudadanos en Murcia llega al convencimiento, lo digo con toda la ironía, de voy a demostrar que lucho mucho contra la corrupción pactando con un señor que está imputado por prevaricación. Y es que todavía sigo buscando el manual de instrucciones para esto. Sí, no, o sea, Diego Conesa, además estaba en pleno centro de las negociaciones, está imputado por un presunto caso de prevaricación y claro, ahora Ciudadanos, por ejemplo, hoy en la entrevista que publicamos con el vicealcalde de Murcia, él dice que claro, que está imputado, pero que hay que apelar a la presunción de inocencia, claro. Ahí sí hay la presunción de inocencia, pero luego para otros casos pues no parece que no cuenta y es bastante bastante llamativo. En Ciudadanos se acogen a que él se ha comprometido a quedarse fuera del gobierno, pero vamos, no se sabe por cuánto tiempo si llegara a prosperar la moción de censura, que parece que no tiene visos. Segundo, déjame que te pregunte por Ana Martínez Vidal, la persona que con seis diputados al comienzo, luego tres, sigue considerando que tiene que ser presidenta por encima de partidos que tienen 16 diputados, 17. Yo esto de verdad que de crío, cuando competías ahí en las carreras de jesuitas y dabas por hecho que la medalla de oro era para el que llegaba primero, no sé, debíamos ser todos unos tíos muy raros, muy raros, muy raros. Pero esta mujer además, ella dejó constancia de lo que entiende por la transparencia, ¿verdad? En un acto previo, ella tuvo una actividad empresarial, enhorabuena, me parece de maravilla, pero lo que no me parece de maravilla es que luego lo oculte. Exactamente, sí. Ella entre el año 2010 y el 2014 fue socia y apoderada de una academia que daba cursos de formación para ingenieros, clases informática e idiomas. Y sin embargo, no, o sea, de hecho, en el registro mercantil ahora mismo sigue incluso figurando como apoderada. Ella lo niega, dice que no, vamos, que ya no tiene ninguna vinculación con la empresa, que aparece como administradora su hermana, también ingeniera. Eso es una conocida familia de ingenieros valenciana que se instaló en Murcia por el padre, el patriarca de la familia, que es un jefe de, fue muchos años jefe de la Confederación Hidrográfica del Segura, o sea, funcionario allí. Y claro, o sea, este negocio familiar no aparece en su declaración de intereses siendo consejera de empresa, que claro, si apelas a la transparencia, pues tiene que ser para todos y también para uno mismo, ¿no? Segundo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Buenas, Jesús Ángel.